Shalom. Vemos aquí. Tenemos unas notas que comunicar y creemos y sabemos que son de gran valor y nos pueden ayudar bastante. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33. Esto es lo que dice. Y estas son las palabras de Jesús Cristo, no mías. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas otras cosas, y todas estas cosas o serán añadidas. El reino de Dios debemos buscar primeramente, y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. La verdad, para ser sincero, no tengo idea qué significa añadidas, pero sabemos por los estudios en inglés que se refiere a algo por el sentido que todas estas cosas vendrán sin yugo pesado que cargar. Primero, enfóquense, pongan su atención en primeramente encontrar, buscar el reino de Dios y su justicia. Y en esto, todas las otras cosas con facilidad llegarán a ti. Claro, uno ocupa tomar su tiempo para investigarlo y poner de su parte. Sin embargo, nosotros tenemos que testificar que si toman en consideración la real posibilidad que Etiopía es el reino de los cielos, van a llegar a entender con exactitud la completa verdad de que no solamente es una posibilidad, sino la expresa imagen de la palabra. Ahora, dijimos Etiopía es el reino de los cielos, sí lo es, pero no es el reino de Dios. No estamos confundidos. ¿Cómo explicar esto? Lo vamos a explicar en el hecho que vamos a ejercer la autoridad la cual se nos es autorizada por Jesús Cristo a nosotros, a quien les ha revelado las cosas con claridad. A otros les habla en parábolas, en misterios, en dichos oscuros. Sin embargo, nosotros quienes lo recibimos por apariencia personal, en espíritu y en verdad, a nosotros no guarda de nosotros ninguna cosa en secreto, nos dice todo en lo abierto, y se nos da autoridad sobre estas cosas. Y no es decir que vamos a jugar con la palabra o cambiarle, solamente dar luz a lo que sabemos que Él hace a otras personas, a la oscuridad dentro de esos dichos que no son claros para algunos otros, mas a nosotros se nos ha entregado la claridad y las llaves de revelárselo a quien nosotros quieramos revelárselo. Más bien, resulten ser a quien se les permite recibirlo. Esto todo es bíblico, yo solamente hablo con la verdad. Él habla a todos en parábolas, y he aquí, se me ha entregado a mí como a otros en hablar la luz en esas parábolas, ser la luz en la oscuridad, para que toda gloria sea Él quien nos ha llamado a través del Hijo a quien servimos. Haile Selassie I es quien nos ha llamado a servir a su Hijo Jesús Cristo, a quien le ha entregado todas cosas. En esto la gloria es igualmente entregada a quienes corresponde. Por eso es que se nos da esta autorización, para que sepamos, esto no es de mí, sino de Él en quien soy, en el Padre. El reino de Dios no es Etiopía. El reino de los cielos sí lo es. ¿Qué está pasando? Teoágido. Teoágido significa perfecta unión, fusión, una naturaleza divina. Sin embargo, esto fue nuestra gloria antes que el mundo fuera creado. Es decir, el momento que el mundo fue creado y tomamos en nosotros tabernáculo de cuerpo humano, habitamos un cuerpo y tomamos en nosotros el conocimiento o la actitud o el punto de vista del yo, y no el yo en el creador, sino el yo independiente del creador. Hay una separación, pero no es que hemos sido separados, sino que esto es por voluntad de Yah, que sepamos adorarlo y sepamos reconocerlo, incluso pretendiendo, suponiendo, por la distancia en la carne y por la caída del hombre, estar apartados de Él, encontrarnos
que nunca nos abandonará, y somos uno en el siempre, y regresamos a esa gloria que fue desde antes que el mundo fuera creado. Mas en este mundo debemos de ser teuágido, recibir la palabra y mezclarla con fe para fusionarnos, pero esta acción está representando el unir en su voluntad algo que no estuvo unido. Aunque sí lo fue unido, hubo una separación, una caída. Entonces el teuágido también significa el causar que sea fusionado, que sea unido. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en esta escritura, que es un juego en palabras. No puedes llegar al Padre sino a través del Hijo, y no puedes llegar al Hijo sino a través del Padre. El Padre te habla a servir al Hijo, y el Hijo te revela al Padre. Es lo mismo con, ¿por qué vamos a esperar algo diferente acerca de su reino? Todo es su voluntad. Así podemos nosotros concluir que lo que está sucediendo aquí es que debemos de ser justo en nuestro juicio. El reino de los cielos es sobre la tierra. El reino de Dios es completamente celestial. Mas no puedes llegar al reino de Dios en el cielo si no primeramente recibes su voluntad en la tierra. Entonces vemos un juego en palabras, otra parábola, sin que nos haya especificado que es parábola. Tal vez nosotros por mucho tiempo creamos que nos está comunicando a las claras, pero no es así. No puedes entrar al reino del cielo si no primeramente eres probado y te demuestras aprobado en recibir su voluntad acerca de su reino en la tierra. Ahora, el reino de los cielos significa la gloria mesiánica terrestal, es decir, su trono, su reino en actualidad, en lo físico sobre la tierra, su reino, su gloria mesiánica. Esto es en Etiopía, no puede ser en ningún otro lado, no va a aparecer de la imaginación de un hombre corrupto, un cielo que sale de los cielos. Fue ocultado del hombre para ser preservado, porque el corazón del hombre, la imaginación del hombre es malvada desde su juventud. O sea, no hay confianza en la humanidad para exponer estas cosas a la malvada curiosidad de los seres que habitamos la tierra. ¿Por cuál razón fue preservada esta verdad, este reino, trono de David en Etiopía por tanto tiempo? Manifestado a nosotros en este tiempo para ser un testigo. Y nosotros es transferido ese poder, ese gobierno para guardar y preservar las escrituras e interpretarlas correctamente, dividir la palabra, enseñar a todos, guiar a todos, ayudar a todos, curar a todos. Y resucitar a todos. A nosotros se nos ha dado esto, quienes somos en espíritu y en verdad, llamados fiel y verdaderos Rastafari en Cristo Jesús. Veamos aquí. Ese es el reino mesiánico sobre la tierra. El trono de David a través de Salomón y Shiva en Etiopía, sobre el cual sienta su majestad imperial Haile Selassie I. Si no puedes recibir esto, olvídate que vas a entrar al reino del cielo. ¿Por qué? Porque no recibes su voluntad en la tierra. ¿Cómo vas a hacer lo mismo en el cielo? ¿Vas a ser un rebelde en el cielo también? ¿Por qué? ¿Por el color de la piel de quienes habitan las tierras de Etiopía? Una persona así no merece estar en el cielo. Ahora, yo no soy nadie para decirlo. Ya Todopoderoso, Él es el quien va a decidir finalmente, mas yo no fui dado por instrucción enseñar confusión, sino enseñar la verdad. Misericordia y gracia, el más alto la demostrará a quien él decida demostrársela. Por mi cuenta, a mí se me dio por instrucción, habla verdad, y esto es la verdad. Lo que sucede es de que se empieza a fusionar el reino del cielo, de Yah, en el poner sus enemigos debajo de sus pies. Si tú aceptas los enemigos de Cristo Jesús, y el hecho que Haile Selassie primero es quien los pone debajo de sus pies, se empieza a fusionar el reino de los cielos, que fue Etiopía, pero vemos la corrupción y por qué fue preservado por tanto tiempo, y al final de cuentas fue por dentro donde cayó a la corrupción el reino, sin embargo, a manos de influencias exteriores.
pero si lo recibes, te empiezas a fusionar al reino de los cielos, que es la ultimada voluntad de Dios en todo hombre, universalmente. Sin embargo, el reino mesiánico tuvo que reinar sobre unas tierras, y he aquí el rey de reyes de Etiopía. El Padre Nuestro, vamos a finalizar con él, nos da más evidencia para aclarar que lo que hablamos es verdad. Recuerden que en el principio Dios, Elohim, creó el cielo y la tierra. Pero uno no es separado, uno está en el medio, testificando estas cosas. Hay cielo, es cierto, y hay tierra, también es verdad. No habito en los cielos, porque no ando volando como las naves por los cielos. Sin embargo, se le ha autorizado y dado el regalo al hombre del razonar inteligentemente cómo establecerse firmemente sobre la roca o sobre la tierra, sobre la piedra, en un fundamento inmovible, no siendo de la tierra, porque aunque los pies andan por la tierra, nosotros andamos por los cielos. Sin embargo, nos encontramos en el medio, en el corazón, en el amor, en donde somos unidos en perfecta fusión a nuestra naturaleza divina. Y vemos que el Padre Nuestro es a lo que se refiere, si le ponemos atención. De hecho, el mismo capítulo 6 del Santo Evangelio según San Mateo, verso 9. Vosotros pues oráis así: Padre Nuestro, Haile Selassie primero, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, apartado sea tu nombre de la corrupción, venga tu reino, ese reino que fue en Etiopía. Sin embargo, él es reinado por la voluntad de Dios, siendo manifestado en él, así es que no hay separación en él acerca del reino mesiánico en Etiopía y el reino de Dios. Continúa diciendo: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Etiopía, reino mesiánico, y el reino de los cielos, que también es Etiopía, sin embargo, en ese tiempo, el reino de Dios, porque el reino de Etiopía, el mesiánico, está en la tierra, una perfecta unión de lo que es. Danos hoy nuestro pan cotidiano, danos la palabra, danos a Jesús Cristo, entréganos la revelación, entréganos la manifestación de la palabra en carne. Queremos a Jesús Cristo, comer de él y recibir todas cosas. Este es el pan del cual se habla, el pan que viene del cielo, el maná, y él es Cristo Jesús, para que la comida del cielo sea la que nosotros recibamos aquí en la tierra. Igual, continuando dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está la prueba, nos vamos a adelantar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, Haile Selassie primero, y el poder, el honor, la gloria y la gloria por todos los siglos, amén. El Dios de los siglos, El Olam. ¿Cuánto llevamos? 13 minutos, 14 minutos. Bueno, vamos a agregar un pensamiento final. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces se tiene que perdonar uno mismo, porque hay unas situaciones en donde tal vez, aunque todos debemos deudas a otros en perdonarnos, porque todos nos hemos hecho mal, algunos cargan una conciencia culpable que tal vez al recibir la verdad del reino mesiánico, siendo en Etiopía, les remuerda la conciencia en tal vez pensar que no hay nadie quien debe que los perdone a ellos. Y tal vez carguen un yugo pesado de que piensen que, dado a la situación y las circunstancias, más correctamente ellos deben de ser perdonados por otros. Pero no es así, todos debemos de perdonarnos, porque la voluntad ultimada es de ya. Los negros o Israel, hebreos de Israel, no fueron esclavizados por voluntad de,
de el hombre blanco, ni de los judíos traicioneros que dicen ser y no son, y los musulmanes que tomaron parte en este trato. Nadie tiene nada que ver. Esto es para exaltar la gloria de Él, quien nos ha llamado a testificar a su verdad. Y si creemos en Él, la justificación es en Cristo Jesús. Y todos debemos de aceptar lo que es. Todos nos hemos hecho mal en algún tiempo u otro. Y en Cristo Jesús, si realmente creemos en su salvación, entonces diríamos, bueno, si es negro, que así sea, Él me perdona, porque yo realmente creo en Él. Y me perdono a mí mismo. Al cabo fue la voluntad de Yah, de Dios, de Jehová, de Yahweh, Exeaber. Y es una prueba muy grande el perdonar, incluso a uno mismo. Y una persona quien descienda de una familia en la cual en tiempos anteriores fue por esclavo, él debe perdonar. Todos somos culpables ante Dios. No debemos de cargar culpa o entregar culpa uno al otro. La voluntad es de Yah que Él sea glorificado en estas cosas. Así es que esta es una prueba muy, muy importante. ¿Realmente creemos tanto en Él que somos dispuestos a aceptar la verdad y hacer su voluntad en la tierra como en el cielo y decir, pues, Etiopía es el reino mesiánico, Haile Selassie primero es el Padre, y Él nos ha testificado al verdadero Hijo del Dios viviente, Cristo Jesús, y Él nos ha prometido, y Él es fiel y verdadero en cumplir sus promesas, porque he aquí el reino sobre la tierra? Él dijo, trabajaré una obra, haré una cosa, que ni aunque te la platicara la boca del hombre, creeráis, haré un trabajo, que ni aunque se te diga, vas a creer. Pues he aquí, este trabajo es, pero es no para el mal, sino para el bienestar de nuestras almas, saber que Él es fiel con su palabra, y así como dice que nos perdona, nos perdona. Pero a veces no tenemos que perdonar unos a nosotros mismos, primeramente, y dejar las cosas del día de ayer ser cosas de ayer, y arrepentirnos, y cambiar la forma de pensar, y actuar en una diferente luz para el día de hoy. Que así el día de mañana sea asegurado nuestro perdón del Todopoderoso. Al poder reclamarle, tú dijiste que si creía en ti me ibas a perdonar y yo creo que tú me perdonaste. No se diga más. Lo que ha pasado, ha pasado. La historia es escrita para glorificar a Él quien la causó ser. Shalom.